Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Palabra de Mujer, un programa por y para las mujeres. El día de hoy nos encontramos en una edición especial, ya que parte de las personas que nos encontramos acá somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy me acompañan Isamar. Isamar es estudiante de Artes Plásticas y es activista, y Laura Contreras. Ella es bloguera, es poeta y es activista. Ahí podrán ver la dirección del blog para que la visiten. Y ellas forman parte de la colectiva Caminando. El día de hoy también nos encontramos con un altar en representación de los feminicidios que han ocurrido desde la fecha del 25 de noviembre del 2014 hasta la actualidad. Y también como una forma de hacer visible este acontecimiento que se ha venido aumentando a nivel atroz en América Latina, y como una forma de decir ni una menos. En ese altar estamos representando lo que acabas de decir, ¿verdad? Las muertes de mujeres que han ocurrido, y contarles que a este año, ya en abril, han habido 9 muertes de mujeres, y a partir del 2004 han habido, hasta el 2013 hubo 294 mujeres fallecidas, ya menos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces ese altar lo que representa es tristemente todas esas mujeres que ya no están con nosotros, ¿verdad? Bueno, a raíz, ¿verdad?, de la necesidad de buscar estos otros espacios, me comentaban ustedes, donde no solo fuera a reunirse para realizar una acción determinada, ¿verdad?, para una fecha en específico, sino también crear un espacio donde pudieran reír, donde pudieran compartir, debatir y soñar juntas. Inclusive surge la colectiva Caminando, ¿verdad? A mí me gustaría que tal vez ustedes me cuenten cómo fue que surgió esto, Lau. Sí, verás que la colectiva Caminando surgió como el movimiento Caminando en un inicio. El movimiento Caminando tenía, y la colectiva también tiene, una frase en común, que es: la única forma de avanzar es de levantarse y caminar, que es un anónimo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que se quiso era romper el cotidiano de la ciudad, ¿verdad?, dando un mensaje y a veces hasta incomodando a las personas, ¿verdad? Porque el caminar, más que todo, nosotros realizamos nuestras intervenciones en San José, en la Avenida Central, y siempre la gente va caminando muy rápido, siempre para sus trabajos o vienen para sus casas, ¿verdad? Y ver a un grupo de personas tratando de dar un mensaje, ¿verdad? Entonces impacta. Y esto empezó con una idea de un grupo de estudiantes de artes dramáticas de aquí de la UCR. Ellos hicieron en el 2008 una caminata en cámara lenta, pero cámara lenta es cámara lenta. Los movimientos son lentos, es como si el tiempo se detuviera por unos instantes. Entonces impacta mucho porque la gente, como va caminando siempre súper acelerado, y ver un grupo de jóvenes caminando en cámara lenta, ¿verdad?, es impactante. Claro. Y ellos en ese momento fue contra, o la pregunta que se hacía es: ¿el TLC es la mejor decisión para el país?, ¿verdad? Después, con esta idea, se vuelve a hacer un llamado, ¿verdad?, ya como movimiento, ¿verdad?, ya centralizados como movimiento Caminando, y esto fue contra la ley Mordaza, contra las luchas contra la homofobia, lesbo, transfobia, ¿verdad?, que había en, esto fue en el 2012, uh-huh, y también sobre la violencia de la policía contra algunos manifestantes que ocurrió en esa época, ¿verdad? Y ahí ese también fue en cámara lenta, totalmente en cámara lenta. Entonces, como te repito, eso impacta mucho. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Después de eso, vinimos con otras propuestas. Ya utilizamos pancartas, que las pancartas ahora nos caracterizan al movimiento Caminando, ¿verdad? Uh-huh. Y fue una visión más de líderes costarricenses hacia las mujeres. O sea, ¿quién es tu líder femenino costarricense?, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí era cuando tratamos de enaltecer personas como Carmen Lira, Emilia Prieto, Francisca Carrasco, ¿verdad? Y ahí fue donde ya el movimiento va tomando como forma, ¿verdad? ¿Y cómo fue que comenzaron ustedes a reunirse? Nos comenzamos a reunir, el año pasado vimos la necesidad de, ¿verdad? Uh-huh. Isa entró con nosotros desde, uh-huh, desde el año pasado.
Sí, bueno, gracias por la invitación primero. Gracias. Y bueno, mi participación tiene aproximadamente un año, fue por una invitación de una de las chicas, Fabi, justamente porque, bueno, yo estaba colaborando con unos artes y, bueno, ellos me hacen la invitación de por qué no participar más allá simplemente de lo que estaba haciendo. Y bueno, me animé y bueno, acá estoy, ¿verdad? El grupo y el movimiento Caminando necesita, ¿verdad? O presenta esa necesidad de cambiarse y realmente convertirse en una colectiva, porque ya no era suficiente los momentos en los que nos reuníamos, tal vez solo para hacer una intervención, sino cada vez se generaba más contenido y era más necesario compartir entre nosotras. Entonces, la colectiva surge a raíz de esa necesidad de compartir constantemente y estar intercambiando, y creo que es parte de lo que nos identifica. Se mantiene el nombre porque, como Lau justamente lo mencionó, es caminar, es lo que nos caracteriza como colectivo. Entonces creo que a raíz de esto, ¿verdad?, es que dejamos de ser un movimiento y se convierte propiamente en una colectiva. ¿Y cuáles fueron las acciones que empezaron ustedes a emprender en conjunto? ¿Qué fue, digamos, ese determinante de que hizo que se consolidaran, o qué fue lo que hicieron que ustedes quisieran empezarse a reunir? O sea, ¿qué situación fue lo que generó? La situación fue que, como dijo Isamar, ya no era suficiente reunirnos para una intervención, porque uh-huh. eso era como lo manejábamos en un principio, ¿verdad? Queríamos dar la idea de las mujeres caminando, entonces nos reuníamos, ¿qué planteamos? Porque nosotros también tenemos distintivos como un color, ¿verdad? Que para nosotros discutimos de que por qué ese color, ¿verdad? Y en ese momento era rojo, hemos usado el blanco y hemos usado el negro también. Entonces, lo que sucede es que nosotras como grupo, como amigas, porque eso es lo que somos un grupo de amigas, queríamos compartir más de nuestros conocimientos, porque es un grupo muy variado, desde poetas hasta arte plástico, hay abogadas, hay actrices. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos muchos entre nosotros que nos podemos facilitar un montón de información bonita, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer más grande ya lo que era la marcha performática, porque tiene un seguimiento hacia el performance, ¿verdad? Porque dentro de nuestras caminatas no solamente caminamos, sino hacemos varias acciones, leemos algunos textos, y aparte de eso, también hacemos estilo altares, lo hicimos en algunas ocasiones. Entonces ese fue el punto, de que ya estábamos estructuradas para una acción, pero queríamos conocernos más y conocer más. Claro. Y ¿cuál es la dinámica que ustedes tienen, digamos, como grupo, como colectiva? Yo creo que es importante como señalar que lo que nosotras hacemos, ¿verdad?, viene desde nuestro cotidiano. Entonces, usualmente, tal vez algún tema que alguna la está moviendo o que le causa cierto interés, lo comparte con las demás, entonces en esta reunión lo discutimos. Hay ciertos temas que se necesitan como trabajar de inmediato, más que otros, ¿verdad? Entonces, así es como se van trabajando las temáticas. Si una temática, bueno, nos mueve a todas, ¿verdad? Entonces, se empiezan a hacer como investigaciones un poco. Eso es muy importante. Ante cualquier intervención que se hace, hay un protocolo, ¿verdad? Investigamos, averiguamos. Como mencionó Lau, la diversidad de cada una de nosotras es muy rica porque permite conocer diferentes áreas, aspectos de un tema. Y bueno, después de esto se viene lo que son las frases, que son las que nos caracterizan las pancartas, cuáles sí, cuáles no, y también los colores, si se hace ciertas actividades, si se pinta, que hemos pintado también, o ciertas cosas que se realizan. Todo viene como así con un planeamiento, ¿verdad? El por qué, qué vamos a representar con esto, cómo nos representamos con esto. Entonces es importante como mencionar que cada intervención tiene como sus bases. Sí, de hecho, precisamente yo les iba a preguntar que cuál era ese proceso antes y después, digamos, de cada caminata, porque como lo había hablado con ustedes, para una determinada caminata escogen un tipo de ropa o un tipo de color, digamos, de cómo pintarse o qué frases poner, ¿verdad? Y también supongo la discusión que se da luego, ¿verdad?, de esas caminatas, las vivencias que tienen en medio de eso, ¿verdad? Entonces, tal vez, si me quisieran como comentar un poco cuál es esa, digamos, ese proceso que sí. Ustedes... Yo quiero compartir con ustedes una de las cosas que nos unió más como gente y que toca la parte de caminar. Y esta fue para el acoso callejero, ¿verdad? Y una compañera, Fabiola Brenes,
escribió esto llamándonos a ver si queríamos hacer esa caminata y dice: hola mis valientes, hay muchas razones para caminar y hay una en mí que últimamente me repica diario y que necesito echar a andar. Les cuento, quisiera caminar a su lado de nuevo, quiero caminar en especial porque no puedo hacerlo. No puedo caminar sin que aparezca el susurro acosador, la mirada lasciva, el piropo del dominador. No puedo caminar sin que me impongan la ley del macho, el juicio de mi escote o mi falda o mi piel. No puedo caminar tranquila sabiendo que otras mujeres me miran y lo que piensan es, lo anda buscando. No puedo caminar en paz mientras me agarran, me tocan, me chiflan, me abusan, o sin disimulo, solo porque soy. Yo quiero caminar a su lado de nuevo, pero sobre todo quiero poder caminar en paz. Esta es muchas razones. Traigan las suyas, las nuestras, las de todas, ¿verdad? ¿Y qué les parece? ¿Caminamos? Entonces, esto quería leerlo para que vean que el caminar siempre está en nosotras, ¿verdad? Es algo cotidiano. Y ella nos llamó en ese momento para el acoso callejero y esa ha sido una de las más grandes caminatas que hemos tenido. Porque fueron dos y una de esas fueron a una actividad nacional muy grande que se hace y caló muchísimo. Muchísimo porque se hicieron muchas intervenciones dentro de la caminata, ¿verdad? Y lo más impactante fue que dentro de esa caminata nosotros repetíamos en coro o en eco lo que nos decían las personas. Y esa es una de las mayores vivencias que yo he tenido. Porque desde decirte, vayan a lavar platos, entonces hacer ese eco que te está diciendo el susurro de la calle, hacerlo en vayan a lavar los platos, ¿verdad? Entonces son como momentos impresionantes e impactantes, ¿verdad? Porque estamos devolviendo a las personas lo que esas personas nos dicen. O sea, en ese momento ustedes iban caminando y la gente, por ejemplo, les iba gritando frases y todo, y ustedes les devolvían, digamos, lo que les decían. En eco. Entonces, en ese momento éramos un montón de personas, porque además de las que estábamos en la caminata, se nos unen muchas personas, ¿verdad? En ese momento habían hombres, habían mujeres, había de todo. Y lo más impactante era que era un eco enorme. Entonces la misma gente, cuando era un susurro, ¿verdad?, que te decía la frase, y el susurro se convertía en un eco enorme, la misma gente se quedaba, o sea, detenida de qué es lo que me están hablando estas muchachas, ¿verdad?, o esta gente que está acá. Y otra anécdota que tenemos, y fue una muy fuerte, fue que dentro de una intervención para lo que es Mi Cuerpo, Mi Primera Trinchera, utilizábamos un texto de Tatiana Lobo, y en el texto, es un texto muy fuerte, ¿verdad? Y dentro de la, casi ya llegando a la última parte de la caminata, una señora se nos pega, y nos toma fotos, nos escucha, oye el texto, ¿verdad? Y cuando vemos que la señora está llorando, y entonces lo que ella, cuando terminamos de decir el texto, era uno se queda sorprendido porque uno no cree que eso cale tanto en una persona. Y entonces ella nos decía, es que a mí también me mataron, es que a mí también me mataron. Y entonces decía, a mí también me mataron, fue un abrazo colectivo tan íntimo y tan fuerte que todas nos llenamos de energía, que todavía lo pienso y todavía se me paran los pelos. Y entonces uno dice, qué impactante calar así tan fuerte en alguien, claro, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y no solamente en esa mujer, hemos calado en hombres, en mujeres, en niños, porque muchos niños se nos acercan, hasta se nos han acercado y dicen, yo quiero andar esa pancarta, o yo quiero andar lo que andamos puesto, y nosotros se lo ponemos, hasta le toman fotos, mamá, tómame una foto, ¿verdad? Entonces son cosas, y el niño pregunta, ¿por qué están ahí? Entonces nosotros les explicamos, ¿verdad? Entonces es totalmente un llamado a toda la población que incomoda y que llama a qué estamos haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Eso es como lo que buscan enfocar entonces. Exactamente. Sí. Y digamos, la selección de las temáticas, es ¿cuántas caminatas han realizado ustedes? Nosotros hemos realizado hasta este año con un tema, temáticas, cuatro caminatas. De esas cuatro caminatas hemos repetido varias. Entonces hemos realizado casi 10, 12 caminatas. Y las temáticas, digamos, que tratan van desde... Las temáticas, como es de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Las llamamos, la del acoso callejero, que viste que esta nos llamó Fabi, fue una temática que a todos nos pasa. Cuando nos hemos reunido, habían historias de todas, claro, no solamente Fabi, ¿verdad? Uh-huh. Y todas decíamos, qué increíble que nos sintamos tan culpables cuando suceden estas cosas, que es lo peor, ¿verdad?
Y hay otras caminatas como la de mi cuerpo, mi primera trinchera, uh-huh. que eso lo hicimos para el Día contra la Violencia a la Mujer, que fue el 25 de noviembre del año pasado. Y lo que quisimos era enfocar la violencia, que es tan cotidiana en medios de comunicación, en revistas, en los postes que ponen ahí a la mujer, cómo debe de ser. Y nos obligan a tenemos que ser como lo que nos enseñan. Y nosotros decimos, no, yo soy feliz con lo que soy feliz con lo que tengo, no hay medidas, no hay tallas que me hagan menos o me hagan más. Y entonces quisimos tocar ese tipo de violencia, ¿verdad? Que no es directamente de golpe, no es directamente de, ¿cómo se llama?, de matar, o sea, de herir el cuerpo, ¿verdad?, pero sí hiere claro, nuestra forma de ver la vida y de nosotras mismas, hiere el espejo, ¿verdad?, porque uh-huh. el espejo es lo que refleja y no lo que la sociedad quiere. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Tal vez me gustaría que Isa me contara un poco como cuáles vivencias, digamos, recupera, digamos, de todas las intervenciones que han realizado, digamos, como hemos conversado, y ustedes me han contado, ¿verdad? Han sido desde que les gritan cosas, ¿verdad?, fuertísimas, otras veces en apoyo, ¿verdad? Y también es muy importante como las emociones que surgen y lo que sientes y todo eso. Entonces, tal vez, Isa, si nos comentas un poquito. Claro. Yo creo que es importante señalar que cuando uno empieza una caminata, no sabe lo que puede pasar durante ella. Desde sentir apoyo, desde que nos insultan, desde que dicen comentarios súper fuertes, desde mujeres, niños, hombres, lo que sea, que se sienten identificados, ¿verdad? Salen hasta otras temáticas. A mí nunca se me va a olvidar en una que un señor empezó como también a decir, también respeto para los nicaragüenses y un montón como de estos comentarios. Entonces una piensa cuántas temáticas son importantes tratar, ¿verdad? Cuántos ejes son importantes tocar y qué no se está haciendo, porque nosotras, bueno, por diferentes situaciones, ahorita solamente estamos trabajando lo que es la parte como San José, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante ver que ese espacio que tal vez vos transitas cotidianamente, vas un día con totalmente otra visión, ¿verdad? Hoy me apropio de este espacio y voy a dar un mensaje. ¿Qué pasa con esto? Cambia un montón. Justamente esto, que fue como una reacción que teníamos de decir en eco lo que se nos dijera, ¿verdad? A mí no se me va a olvidar tampoco otra que iba un señor con su hijo y, bueno, entonces él dijo un comentario un poco pesado, ¿verdad? Y él no se esperaba que todo el mundo empezara a reaccionar en eco. Claro, ese señor se quedó, ¿verdad?, así porque su hijo, que claro, era un chiquito, era como, bueno, esto lo acaba de decir, qué fuerte es cuando me lo regresan, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tal vez eso que vos le dijiste se lo dicen a mi mamá o a mi hermana. Entonces, uh-huh. creo que las caminatas marcan un antes y un después para todos los que participamos y todas las que participamos, porque no se sabe qué va a pasar, es algo tan poco predecible, ¿verdad?, que puede ser como se nos unan muchas personas, nos pregunten, nos consulten, al punto en que nos ignoren también, ¿verdad? Entonces yo creo que personalmente, desde que estoy en la colectiva, me ha generado mucha seguridad en ciertas cosas, porque tengo ese espacio en donde puedo compartir, sin ser juzgada, temáticas que me mueven, que completamente me preocupan también y que tal vez no todo el mundo se atreve a hacerlas. Y creo que una acción como caminar, tal vez pueden decir, ay, pero es algo súper sencillo. Realmente, caminar con una pancarta de estas puede ser muy fuerte en un contexto en donde se está acostumbrado, como dijo Lau, a naturalizar lo que son las agresiones o ese tipo de contextos, ¿verdad? Entonces, personalmente, me ha producido mucho como esta seguridad y ese espacio en donde yo puedo compartir sin ser juzgada y que todo es valioso. Creo que es importante que nosotras siempre, cualquier inquietud, cualquier aporte, por mínimo que sea, no se tiene como el temor de, uy, no, ¿verdad?, va a ser rechazado o me van a juzgar por lo que pienso. No, se toma, se habla y se comparte. Y creo que la colectiva como tal es ese grupo de amigas que realmente no juzgan, simplemente vos estás compartiendo lo que te pasa, lo que vi, lo que ves. Y creo que es muy importante y muy rico como ese intercambio que se tiene. Thank you.
digamos, con estas acciones que ustedes han realizado, que han podido visualizar, ¿verdad? Porque el solo hecho también de apropiarse de un espacio es súper, digamos, fuerte e impactante, ¿verdad? Porque de un pronto a otro todo el mundo, como decía Laura, va caminando así como, y de un pronto a otro van como un grupo de chicas con pancartas y todo esto, ¿verdad? Entonces, ustedes han venido comentando que han visto como desde señoras que se han atacado a llorar o otros, ¿verdad?, que han dicho estas cosas, pero más allá, como, ¿qué han podido ver ustedes? Vamos. Yo lo que voy personalmente, y eso también lo hablamos, porque nosotros después de cada caminata recopilamos nuestras vivencias, recopilamos frases, ¿verdad?, que son importantes para tenerlas nosotras, ¿verdad? Yo lo que he visto es que la gente, además de impactarse, ¿verdad?, porque ellos se impactan por qué me están diciendo, ¿verdad?, hay otras personas que definitivamente no entienden, ¿verdad?, que definitivamente no entienden, ya sea por, ¿cómo se llama?, la socialización que han tenido, ya sea por un montón de situaciones, ¿verdad?, claro. Pero hay personas que sí se impactan, y principalmente los niños. Mucho los niños. Una caminata que tuvimos sobre el acoso callejero, la primera, usamos máscaras blancas y fue algo, o sea, la gente se paraba a vernos, porque ¿qué son esas muchachas en máscaras blancas? ¿Qué nos quieren decir, verdad? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa bonita es que nosotros, cuando empezamos lo de las caminatas, decíamos, bueno, vamos a hacerlo en silencio. No se pudo. Porque la gente te acercaba y te preguntaba, la gente quería saber el por qué. Es que claro, eso es lo que lo más llamativo, que la gente, ¿por qué ustedes hacen esto? Y como nos decía esa mujer que se llama Hania, uh-huh, la que se puso a llorar con nosotros, dice, es que ustedes son muy valientes, porque se atreven a decir lo que yo siento, pero no puedo hacerlo, o claro, no quiero, o me da pena. Claro, pues, que eso es lo que rompe también esa parte de performance, ¿verdad? De salir a la calle y, como dice Isa, nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y una vez hicimos una acción, que fueron en este evento tan grande a nivel nacional, y hubo un momento donde nos poníamos mucha ropa y nos quitábamos la ropa. Y nosotros también teníamos miedo, porque era una acción, era en el kiosco del Parque Central, y otra era en la Plaza de la Cultura. ¿Qué podíamos esperar? Pero no el miedo de no querer hacerlo, sino el miedo de qué reacción iba a tener la gente para protegernos, ¿verdad? Y mira, esa acción fue una de las que más ha llamado la atención, ¿verdad? Uh-huh. Y la que más ha hecho roncha. La claro, verdad es esa, más sí, roncha. Bueno, ya nos vamos encontrando en la recta final del programa. Las chicas de Caminando han querido compartir un video con toda la audición. Ya que como no todas pudieron estar acá presentes, pues quisieron realizar un material que pudiera plasmar pues todas esas vivencias que han tenido, ¿verdad?, durante sus intervenciones y también el trabajo que han realizado. Lau nos quería compartir una reflexión, ¿verdad?, para sí, finalizar. Sí, queríamos compartir lo que nosotras, desde muy lo profundo y parafraseando una frase de Carmen Lira, nosotras, dentro de nosotras, tenemos un llamado de caminos, ¿verdad? Y enhorabuena. Entonces caminemos y hagamos que Costa Rica vibre a paso de mujer. Gracias, Lau. Bueno, y también gracias a todas esas mujeres, ¿verdad?, que a diario, digamos, todas esas luchas que las mujeres emprenden a diario desde múltiples trincheras, y agradecerles a ustedes, gracias mucho, a ustedes, digamos, la oportunidad de estar acá, que nos brindaron, de poder compartir con ustedes y de también abrir nuevos caminos, ¿verdad? Y agradecerle a toda la audiencia por habernos acompañado el día de hoy, y estaremos realizando otras ediciones acá, ¿verdad?, abriendo espacios para las y los jóvenes, que nos hemos también comprometido a abrir nuevos caminos para que también se escuche nuestra voz. Muchas gracias.